Michael, do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord? I do. Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church? I do. Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan? I do renounce him. And all his works? I do renounce them. That's my family, Kay. It's not me. Los años pasan y tomas decisiones, algunas serán buenas y otras malas, vas a herir a personas y otras te van a herir a ti. Al final del día estarás en cama pensando en cómo sería todo si hubieses tomado otras decisiones, si te hubieses relacionado con otras personas. Pero todo eso queda en sueños y pensamientos tortuosos. Michael Corleone fue un hombre construido por la necesidad de actuar ante eventos desafortunados, una bola de nieve de malas situaciones que lo convirtió de un joven veterano de guerra, con un futuro prometedor con su novia, a un hombre enfermo, amargado, solitario y envilecido. En este video le daremos un repaso a su vida durante las tres películas de El Padrino, un camino de ascenso vertiginoso y una caída estrepitosa, con pérdidas incalculables y fallidos intentos de redención. Ni un átomo podría describir en su vuelo una trayectoria distinta a la que ha descrito. Ni un hombre puede obrar de otra manera a como lo ha hecho. Don Vito Corleone siempre quiso a Michael alejado de la vida criminal. Tenía para él un futuro en la vida civil como abogado o un hombre dedicado a la política, y este sería su camino. Rechazaba tajantemente el estilo de vida que llevaba su familia, al punto de afirmar que él no sería de esa manera. Pero hubo un evento que lo cambió para siempre: el atentado contra Vito Corleone ordenado por el turco Solozzo. Esto, al mismo tiempo, lo alejó de su novia Kay. Some of the other families won't sit still. El caos dentro de la familia Corleone era demasiado grande. Santino era volátil y Fredo era muy... Fredo. Por lo tanto, Michael tuvo que asumir el gran riesgo de acabar con Solozzo, lo cual hizo, y también fue enviado a Sicilia para evitar represalias. Ojo, este video no es un resumen de las películas. Tan solo estoy mencionando los eventos que cambiaron la mentalidad de Michael. Así que recapitulemos: el atentado contra su padre, su alejamiento con su novia, el desorden de la familia Corleone y además, una vez estando en Sicilia, pierde a su esposa Apolonia por una bomba que iba dirigida hacia él. Estas cuatro cosas destruyeron todo lo bueno que podía existir dentro de Michael Corleone y, de hecho, cualquier atisbo de felicidad en su rostro. Por cuestiones de jerarquía, al ser el mayor de los hermanos, Santino fue quien asumió el rol de Don mientras Vito se recuperaba, pero también fue aniquilado. Es así como después de la reunión de las cinco familias, donde Vito Corleone logró un acuerdo de paz, Michael regresa y a partir de allí vendría su decadencia moral, pero también su ascenso al poder. Todo poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre hombres malos, incluso cuando ejercen influencia y no autoridad, más aún cuando sancionas la tendencia o la certeza de la corrupción con la autoridad. Esta frase proviene de Lord Acton, un hombre católico liberal muy crítico de los jerarcas del Vaticano. Esta frase es parte de una carta más larga que critica el dogma de la infalibilidad papal, la cual consiste en que el Papa está libre de errores en lo que dice cuando lo hace bajo la solemne definición pontificia, y por lo tanto hay que obedecerle incondicionalmente. En gran medida, Michael se sentía de esta manera. Nadie podía cuestionarle porque solamente él podía ver la verdad. El catolicismo juega un rol importantísimo dentro de la trilogía y tiene un peso muy grande en la vida de Michael Corleone, no solamente desde el punto de vista cultural, que es lo más evidente, sino también desde lo ético, pero no porque siguiera los mandatos de la Iglesia con mucha rigurosidad, sino porque estaría envuelto dentro de una trama de corrupción y tráfico de influencias. La escena del bautismo, siendo tan simbólica,
significa el descenso de Michael Corleone al infierno y su entrega al pecado. No importa lo que haga en el futuro para redimirse, le será imposible salir de allí, y su condena no solamente será permanecer en el fuego, sino arrastrar a su entorno a vivir la misma existencia tortuosa por el resto de sus días. Esta escena del bautismo define perfectamente lo que es y lo que será en el futuro. Un hombre despiadado, sin moral y sin ética, con el único propósito de obtener el poder absoluto. Pero aquí surge la siguiente pregunta. ¿Michael era un hombre malo o un hombre bueno? Díganme en comentarios qué piensan ustedes. Un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. It wasn't a miscarriage. It was an abortion. Just like our marriage is an abortion. Something that's unholy and evil. 2,000 years. You won't take my children. I will. You won't take my children! You're my children too. Desde el final de la primera película hasta el inicio de la segunda han transcurrido 7 años, y es aquí donde Michael pierde todo lo que es significativo. Su esposa quiere el divorcio y además abortó a propósito porque no quería más hijos con él, pierde a su madre, abandona a su suerte a quienes controlan el territorio Corleone en Nueva York y, luego de descubrir la traición de su hermano Fredo, lo ejecuta. Si en la primera película Michael desciende al infierno, en la segunda sigue descendiendo en los círculos de Dante Alighieri. Michael había alcanzado un punto económico más grande que su padre, pero había perdido lo que Vito construyó, su propia familia. Ahora tenía todo el poder, pero se encontraba solo en la cima, sin hermanos, sin padres, sin esposa y con hijos que veía muy rara vez. La ejecución de Fredo y los conflictos con Kay lo alejaron más de su propia humanidad, convirtiéndose solamente en una máquina para hacer dinero. En este punto ustedes se preguntarán por qué uso tanto vocabulario religioso o por qué este análisis está tan orientado a la doctrina católica. Pues tiene una explicación bastante sencilla. Los puntos de quiebre de Michael se dieron en contextos religiosos. El bautismo del hijo de Connie mientras aniquilaba a todas las personas que significaran un obstáculo para él, la ejecución de Fredo mientras rezaba un Ave María, y básicamente toda la trama de la tercera película gira en torno al Vaticano, y específicamente a que Michael buscaba alguna clase de redención religiosa, ya sea donando dinero a la institución, lo cual me recuerda a la época donde las autoridades del Vaticano repartían bulas como confeti a quien las pagaba para conseguir una especie de perdón por todos sus pecados y así entrar al reino de los cielos, y también confesando sus pecados ante el cardenal Lamberto, quien luego sería Juan Pablo I. You like to make your confession? Well, I'm beyond redemption. Uno de los objetivos de Michael era convertir a los Corleone en personas dedicadas a negocios legales. Se lo prometió a Kay en la primera película, en la segunda, y también se lo dijo en la tercera, ya estando divorciados desde hace años. Acá vemos la búsqueda de la redención y el perdón, la desesperación de un hombre que ha perdido lo que amaba y cuya riqueza de miles de millones de dólares resulta inútil para llevar el vacío espiritual que lleva un hombre entregado a los actos más atroces que pueda cometer un ser humano. El peso que lleva encima afecta su salud, y aunque en la tercera película no sea tan buena como las primeras dos, hay momentos muy interesantes. Uno de ellos es cuando Michael se confiesa, pero dice cosas que confirman su propia naturaleza. Sometimes the desire to confess is overwhelming. What is the point of confessing if I don't repent? Y lo único que se podría interpretar de sus palabras es que siente que todo lo que hizo está justificado, y esto se lo dice a la propia Kay. I swore I would never be a man like him, but I loved him, and he was in danger. What could I do? And then later, you were in danger. Our children were in danger. What could I do? La pesadez de Michael no venía realmente de un arrepentimiento por sus acciones, sino por las consecuencias de los actos.
se convirtió en un esclavo de sus propias decisiones y nunca pudo parar. En el afán de proteger a su familia, de hecho, la separó de su lado y la fragmentó. Era un miedo que tenía desde siempre, tanto así que le planteó esa inquietud a su madre poco antes de fallecer. Una de las cuestiones fundamentales es comparar a Michael con su padre Vito, pues el propósito de una familia es mantener las costumbres, las tradiciones y, en términos generales, el legado que los antepasados dejan, para valorarlo y sostenerlo a través de las generaciones. En ese contexto, Michael tenía un peso gigante sobre sí mismo, porque sabía que en el preciso momento en que su padre falleciera, toda la influencia de la familia Corleone se vendría abajo, y con ello el ataque de las demás familias. Allí decide irse a Nevada y abandona el lugar que su padre construyó. A Michael no le importaba ser cruel ni la opinión de los demás, pues quería ganar a través del miedo, y esa fue la gran diferencia con su padre. Vito era un hombre amable con quienes eran amables con él, y duro con aquellos que significaban un peligro. Sabía equilibrar la bondad con el temor, y es por ello que ayudaba a los más vulnerables de su comunidad, ya que de esa manera también se ganaba la lealtad de quienes lo rodeaban. En contraparte, la obsesión de Michael por el poder lo llevó a ser el rey de las cenizas. Solo eran leales aquellos por los que pagaba, y no despertaba la devoción que sentían por Vito. Rescato nuevamente para este video una frase conocidísima de Maquiavelo. Se disputa acerca de si es mejor que el príncipe sea más amado que temido, y yo pienso que se necesita de lo uno y de lo otro, pero como no es fácil hacer sentir igual ambas cosas, habiendo de escoger entre uno y otro, yo me inclinaría a ser temido con preferencia. Vito era un líder perfecto y por lo tanto poco común, pero Michael entraba en el nivel más alto luego de la excepcionalidad que significaba su padre. Aún así, de acuerdo a Maquiavelo, tenía que ser temido, pero no odiado. Y lamentablemente, dada su naturaleza cruel, en efecto, era odiado. Tanto así que su propio hermano atentó contra él por celos y envidia y fue víctima de varios ataques que lo puso en peligro y también a su familia, incluso hasta el punto donde su hija fue asesinada enfrente de sus ojos, dejando así una marca imborrable para su alma y además una de las mejores escenas de la carrera de Al Pacino, un grito del más profundo dolor. Michael fue un hombre incapaz de perdonar o de asumir sus errores en el momento que correspondía. Intentó buscar la redención cuando ya era demasiado tarde. El dolor causado por sus acciones atormentó a su familia y llevó a la muerte a su hija. Acabó con el legado dejado por su padre y murió anciano en la soledad, sufriendo lentamente y añorando los pequeños momentos donde sintió algo de alegría, bailando con Apolonia, con Kay y con su hija.